Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Hoy os traigo un nuevo video gameplay de nuestra serie de God of War. Bueno, ya sabéis, estamos aquí en la región de Konuskar intentando, bueno, realizar la tarea de conseguir la legendaria armadura enana. Vale, para entrar a la fortaleza nos pedían tres llaves. Según tengo entendido, eran tres llaves, pero nosotros solo tenemos una. Bueno, aquí en el mapa nos marca dos objetivos. Pues imagino que serán las llaves. Vamos a continuar. Bueno, de vitalidad voy lleno, de momento nada. A ver qué es esto. Plata. Vale, parece que no hay nada más por aquí. Sí, por aquí. A ver. A ver. Esa debe ser la fortaleza enana, ¿no? Y aquí está otra de las llaves. Genial. Piedra número 2. Esto es, bueno, todavía ya no es más piedra. Grande que Veidergard. Sí, el alcance del rey enano parece vasto. Espera, 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 un momento, no bajes. Es un gran misterio, incluso entre los hijos de Ivaldi. El comportamiento venido, de Mozognir antes de su desaparición era cada vez más errático. ¿Por qué? Sí. La de Veidergard, la misma armadura que buscáis. Aunque encontró dos de los ingredientes, apuesto a que no ser capaz de encontrar el tercero lo llevó a la locura. Bueno, veremos a ver si nosotros encontramos el tercero. Vale, 160 metros. Está en aquella dirección. Pues venga, vamos para allá. ¿Enemigos? ¿Dónde? Vale, otra vez esos gruñidos. Eso seguramente sea un dragón, ¿eh? Tiene toda la pinta. Eso. A ver, aquí podemos poner la segunda llave. Creo que necesitamos tres. Sí. Allá vamos. ¿Y ahora qué? Madre mía. ¡Corre! ¡Que no se levante! Necesito tiempo. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale. Quieto, ¿dónde vas tú? A ver, a ver. A ver si me... ¡Detrás de ti, hermano! Quieto. Venga, queda. Buen intento. Quieto. Buena, buena, buena. No estoy listo. Venga. Bueno. Los enemigos son fuertes aquí. Mantén la guardia. Vale. Son fuertes, pero no demasiado. Esos han abierto de un desgarro que ha aparecido ahí, ¿eh? La puerta. Vale. Vale, según esto. Por allí. Venga, continuemos. Aquí tiene que estar. 100 metros. Otra vez ese ruido. ¡Vaya que si sí hay un dragón! ¡Vaya que si sí lo hay! Sí, 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 sí. Vaya que si lo hay, un dragón. A ver, por algún lado tendremos que subir, digo yo, ¿no? ¿Y esto? ¡Un ogro! ¡Venga! Demasiado, ¿no?
Si está ya tiritando. Ese ve ahí arriba, es. Vale, perfecto. Gracias, Zeus. Me viene de muerte con las flechitas. Vale. A ver, nuestro amigo Logro estaba por aquí, ¿no? No hay nada. Vale. El problema es que por aquí no puedo subir. Vamos a ver si hay alguna forma de llegar. Puedo saltar por el puente, creo, ¿eh? Sí. Saltito ahí, correcto. Otro saltito ahí. Un cofre por aquí. Vale, se ha resolvido. Nuestro amigo dragón, vale. Sí, por aquí. Vamos a dejar la cadena abajo, tirada. Vale, sube, 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 sube. Déjate, ya tendremos tiempo. Bueno, la vida la voy a dejar ahí de momento. No sé si nos tendremos que dar caña con el dragón o no. No. Hay que destruir los santuarios, como hemos hecho anteriormente. Pero es una cada cual más problemática. Supongo que da igual. Vale, tres santuarios. Muy bien. Ahí está el primero de ellos. Venga, rápido. Este dragón ya podría colaborar un poco más. A ver, cuenta que eso es liberarlo. A ver, quieto, quieto, quieto. El dragón nos ha dado aquí. ¡Ay, va! ¿Y ese proyectil? Y aquel de allí. Lo siento, no puedo. Más enemigos. ¿Qué soy? El primer recurso. La ardilla esa es una cachonda, ¿eh? Me parece así. Tranquilo, a ver, vamos a empezar. Mira, ahí hay una runa, vale. Vamos a empezar. Vale. Pega un disparo ahí. Bien. Lo que pasa es que esta runa está ahí metida de muy mala manera, ¿eh? Vale, espera. Vamos a ver si puedo coger de aquí, del tronco este. Una bombita de estas que hemos utilizado hasta ahora. A ver, no sé si hará algo, pero bueno. Vale, ya sé cómo es. Vale, primero tenemos que pulsar la C. No tengo localizada. Vale, ahí arriba. Vale. Venga. Ahí no, dale. Vale. A ver. ¿Qué, claro, tengo que tirar? Ahí está.
Vale, falta la de la C. Eso es. ¿Ya está? Puerta abierta, ¿no? Vale, espera un momento. Antes de nada. Antes de nada. Bueno, está claro que está ahí dentro, ¿vale? Pero antes de nada quiero terminar de explorar esto. No sé si el dragón nos pondrá algún impedimento. Vale. Vamos por aquí. Bien, allá vamos. Venga, acércate. Que se te cae encima eso. Mira, ahí hay otro santuario. ¡Eiva! ¿Será sinvergüenza? Sí. Queda un santuario, ¿vale? Lo que quiero saber es dónde puede estar el otro santuario. A ver. Vale, está pues justo a mi derecha. Es decir, este lo hemos destruido, no hay nada más aquí, ¿verdad? No se ve nada. Va a estar arriba. A ver, ahí arriba veo algo. No sé. A ver. Es que prefiero soltar primero al dragón, ¿sabes? Y ya me descuido. Vamos a mirar por aquí. Nada por ahí. Atreus, ven. Claro, lo que pasa es que a lo mejor para llegar hasta allá arriba. A ver. La puerta. Esta puerta no sé si la abrí desde el otro lado. La voy a dejar abierta. Eso, puerta abierta. Vale. A ver, parece que aquí puedo subir. ¿Y puedo colgarme aquí? No, no me deja colgarme. No me deja colgarme. Pues la verdad que esto es simplemente un puesto elevado. No, no me deja colgarme. La única forma de subir allí, que es donde estará el otro santuario, va a tener que ser seguramente... A ver, ahí hay un camino que no he mirado. Vamos a ver ese camino. A ver, ¿por dónde puedo bajar? Por aquí. Cuidado con el dragón, ¿eh? Falta uno, nos indica. Mira donde hay un cuervo de esos de Odín. A ver, no sé si voy a llegar. No, no llego. Tengo que acercarme bastante más. Bueno, luego lo miramos. Porque aquí ya estuve. Nada, la única manera es entrar en la cueva esa. Bueno, cueva lo que sea. Colega, ahora ese es el... ¿Dónde? ¿Estás el burro? Aquí. Bueno, a ver. Nada por ahí. Mirando por si hay algún cuervo o algo. Nada. Venga, hay que abrir la puerta. Espera, a ver si le puedo meter con la cabeza. Nada. Esto. Ah, la forma. Eso es. Por aquí tiene que estar el santuario que nos falta, seguro. Mira. Chico. Vale. Venga, lee. Está bien saberlo. ¿Ya? Vale, sí, no lo ha contado. Wow. Furia a tope.
¿Y estos? Prepárate, chico. Venga, venga, venga. ¡Atento! Cuidado, que nuestro amigo dragón también está por aquí. A ver si le puedo soltar rápidamente. ¡Quieto! Cuidado. Venga, la ardilla. ¡Que no! ¿Sigues conmigo? Sí, sí, tranquilo. Aquí hay mucho lío, ¿eh? Vamos a centrarnos en esto. Cuidado. Venga, vente para acá. Vamos. Me gustan los fuegos artificiales, Estoy cansando de ti ya. Gritando ya. Pero la leche, tío, ¿por qué no has cogido la vida, tío? Eso es. El puñetero dragón me está volviendo loco, tío. Dicho es no difícil, es que toca las narices es el dragoncito de las narices. ¿Ya está? Esta ha sido larga. Ya lo ves, intensa además. Minion, ¿por qué quería tanto esta armadura el rey enano? Viene de especial. Hay muchas leyendas sobre la de Veigrathicar, una cantidad sospechosa de ellas, por lo que confirmar algo sobre esta armadura en particular es muy difícil. Pero la única constante entre ellas es la habilidad de la armadura de ofrecer la protección máxima. Un atributo útil para un rey infame. Y aún así, lo único que queda de él es esta tierra infestada. Por eso no debes creer en las leyendas, chico. ¿En qué puedes confiar? Tú, tus ojos, tus instintos. La confianza ciega en una leyenda es una apuesta. Una que rara vez para. Si tú lo dices... Escama del poderoso. Probabilidad alta de obtener una breve mejora de la fuerza y una carga de salud cuando la salud de Kratos toca un nivel crítico. Esto me va a gustar mucho. Mira, la lágrima de dragón. Seguramente sea un objeto bastante interesante, ¿eh? A ver. No, ¿dónde era? Armadura. No, armadura. Eso es. No, que le eche aquí no. Lo voy a equipar aquí. A ver. ¿Dónde estaban? A ver. Escama del poderoso.
8 el rúnico y 8 la vitalidad y 12 la suerte. Pues me lo equipo, desde luego. Vale. Libera dragones. Muy bien. Bueno, pues... aquí todo listo de papeles, ¿no? A ver... Cuervos de Odín, 1 de 5. Bueno, los cuervos de Odín usaré con una guía, porque encontrar todos los cuervos por todos los escenarios dando vueltas se puede hacer pesadete, ¿eh? Vale, aquí ya estuvimos. Entramos ahí. Para volver, me parece que era por aquí. Sí, no, no, por ahí no. Era por allí, sí. Metros. Venga, ahí está el altar donde poner la tercera de las llaves. Adelante. Bien. Allá vamos. Ah, esto está en muy mal estado. ¿Qué esperabas? No sé. Quizás menos ruina. Quizás una sala del trono mejor conservada. ¿Has oído eso? No. ¿Qué escuchas, chico? Gritos y aullidos. Una multitud de gente. Se oye más fuerte. Suenan como si fueran... ¡Anda! ¡Infernales! Muy bien, campeón. Venga, ¿de qué nivel eres? Nivel 5, vale. Bailar todos. Muy bien. Volar. Había un montón de infernales. Sí. Mira. Un rastro de sangre. Vale, vale. Vamos a coger las cositas que nos han dejado. Puños de vitalidad letales. Pomo de espadas. Mareza vitalidad. Sí, pero me baja 18 puntos la defensa y la fuerza. Nada, se quedan ahí donde están. Vale, esquila de armadura del viajero. Muy bien. A ver, por aquí. Ahí puedo hacer algo. ¿Qué es eso? Rastro de sangre. Hay un pasadizo detrás de este trono. ¿Un pasadizo secreto? No sería una verdadera sala del trono sin un pasadizo secreto. Mira aquí. Vale. Hemos obtenido. Es lo que me estaba preguntando. Sí. Ya hemos obtenido los tres objetos que nos hacían falta. Vale, voy a explorar un poquito por aquí a ver qué podemos encontrar. Pues nada más, porque no puedo volver. Mira, vamos a seguir por aquí entonces.
Las cosas que le sacaste tienen que ser los tres ingredientes míticos de los que hablaba Brock. Sí, los tres ingredientes. Puedo decir con toda certeza que nunca había visto un conjunto de objetos más extraño en mi vida. ¿Cómo van a fabricar Brock y Sindri con lo que sean esas cosas? No subestimes a los enanos, serán unos malnacidos, pero con muchos recursos, una vez crearon una cadena irrompible con poco más que pisadas de un gato y saliva de ave. Eso no tiene sentido. Es la leyenda. Si querías sentido, no hables a una cabeza. Llama de Prometeo. Cercana. Ataque rúnico pesado. ¡Anda! ¡Vaya! Pues sí, la vamos a mejorar. Perfecto. Y la vamos a equipar. Por cierto, en habilidades tengo ya la experiencia para aumentar la ira al último nivel. Bueno, la última habilidad de la ira, en la que Kratos, en modo furia, coge una roca enorme del suelo y la tira contra los enemigos. Cuesta 10.000, pero esto tiene que ser espectacular verlo. Vale. A ver cómo es rabia del tártaro. Equipamos cadenas. No, espérate, que me he equivocado. Me encanta. A ver, ¿qué más hay por aquí? Solo he visto un cuervo de 5 que hay en esta zona, ¿eh? Sí, ya digo que para el tema de los cuervos. A ver. Ahí hay una, aquí hay otra. Dos. ¿Y la tercera dónde está? Porque es una C, una R y una N. Esa no se sabe cuál es. Aquí no hay nada. Ahí está la C. A ver. Vale, esa no está activada. Ah, amigo Lucas. Ah, vale, hay que hacerlo, veo, en tiempo. ¿Qué pasa si le metemos la energía de los vientos de gel al otro? Ajá, ahí están las dos. Vale. Una. Dos. Cambiamos. Cogemos la energía de los vientos de gel rápidamente. Hemos hecho súper lentos. Normal que no nos haya salido. Vale, vamos a empezar por esta. Vamos a esperar a que se pase el tiempo. Vale, ¿están las tres ya? Sí. A ver, golpeamos rápidamente, cambiamos a las espadas, cogemos la energía de los vientos de gel y nos vamos al otro lado. Venga. Aparta Atreus. A ver, cambia. Ahí está. ¡Ey! No me ha marcado la N. ¿Por qué no? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Espera. Había que hacerlo en orden. Genial. Cuerno de hidromiel. Vale. 2 de 3. Muy bien. ¿Cómo sería este sitio en los buenos tiempos? Pues imagínate. Ulfgar era una tierra hermosa en sus buenos tiempos, antes de que la obsesión del rey enano le envenenara la mente. A ver si vemos algún cuervo. ¿Cómo permitió que ocurriera? El enano confió ciegamente en la leyenda y la persiguió sin pensar en las consecuencias. Este es el resultado. Confiar es apostar, como dijiste. Y el rey enano perdió. Aprendiendo el chico, después de todo, ¿eh? Bueno, tenemos un desgarro aquí. Lo voy a abrir. A ver qué sale. A ver qué nos sale. Vale, amigo.
Nivel 7, ¿eh? ¡Ya estoy! ¡Truma! ¡Casi listo! Buen intento. Sí, toma ya. Venga, activamos el talismán más. Eso es. Voy a matarlo. Lo siento, no puedo. Quieto. Dice, le hemos dado, gordo. ¡Flanco izquierdo! Los enemigos aquí son algo durillos, pero tampoco nada del otro mundo. Eso es. Venga. Bien. Esencia pura de los reinos. Polvo de reinos. Vale. Sigamos. Cadena que podemos tirar abajo. Atada. Parece está un poco agrietada, pero no, ahí parece que no hay que hacer nada. Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos todo. Solamente nos faltaría volver con los enanos, que podemos hacer de hecho un viaje rápido. Sí, cuervos de Odín, nos faltan 4. Lo demás lo hemos conseguido y bueno, faltaría un favor. Vale, pues venga, vamos a transportarnos. ¿Por qué tienes cristales de Bifrost en lugar de ojos? Fue un regalito de los gigantes. Como yo viajaba mucho entre los reinos, pensaron que eso sería más conveniente para mí que tener un cristal que pudiera perder. ¿Te dolió? ¡No! Porque me fortalecí con 16 copas de cerveza de las doncellas de las olas. Estaba tan beodo que intenté convencer a los gigantes de que me los pusieran en los pezones. ¡Casi los convenzo! ¿Te imaginas? ¡Mimir el tetas de Bifrost! ¡Ah, qué días aquellos! Vale, vale, ya lo dejo. El doblaje que tiene este juego es simplemente genial. Genial, ¿eh? Bueno, estoy nervioso, chicos. La legendaria armadura enana. Vamos a ver. Encontramos los materiales. Pero son muy raros. ¿Cómo se hace una pieza de armadura con algo tan... tan... ¿Cómo? ¿Nania? No es cosa tuya. Secreto industrial. Tenemos trucos. Fuego de Ares. Ataque rúnico pesado. Golpe descendente que lanza una onda expansiva ígnea. A ver. Vale. Uf, esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Uf, es que la verdad que están todas muy bien, ¿eh? Vale. Pues venga, vamos a equiparla. Eso es. ¿Puedo hacer algo más por vosotros? No, me alegro de que lo arreglases. Ah, bueno, a ti te podría decir lo mismo. Supongo que se me subió un poco a la cabeza. Le dije lo que necesitaba escuchar, mi opinión al respecto. Igualmente. No debí haberte hablado así, Sindri. Venga, armadura de pecho. Ya lo he hecho. Como dijiste, placa pectoral enana real de Brock. Esto está muy bien, ¿eh? Me baja el rúnico y la vitalidad, pero me da 6 de suerte, 14 de defensa y 11 de fuerza. Lo que pasa es que la reutilización me baja 36, ¿eh? Sí, luego podremos a lo mejor mejorarla con encantamientos. Ah, mira, hay 2. Cada uno me hace 1. Vale. Vale. 16 de fuerza me baja, pero me sube 20 el rúnico, ¿eh? ¿Cuál me llevo?
son prácticamente la misma armadura, pero con... Uf, no sé. Una es más para ataques físicos, que es la de Brock, y la del Sindri es más para poder rúnico, ¿vale? Voy a coger la de Brock. Date con ojo, grandullón. Vale, 180 en fuerza, ¿eh? Vale. Armadura muñeca. Ah, mira, también los guanteletes enanos, defensa más 8. De 25 me bajan fuerza. Sí, pero es que me sube 20 a reutilización, 5 a la suerte, 3 a la defensa y 15 el único. Me baja 14 la vitalidad. La vitalidad me la bajan los dos, por lo que veo. Esta vez voy a coger. Es que esta solo me da 13 puntos, pero me quita 24. Y esta me da 35. 43 puntos y me quita 25, 35, 39. Voy a equiparme la de Sindri. Que me baje a 25 de fuera. Wow. Venga, a ver la pancera. Vamos a ver, tengo dos opciones. La de Brock solamente me sube 4 a defensa y me penaliza todo lo demás. ¿Vale? La de Sindri me penaliza un montón. No, no la voy a utilizar. A ver. Vale, esto es lo mismo que teníamos. Esto es mejorar simplemente lo que tenemos. Venga, ve a estrenar. Vale. No tengo recursos para hacer otra mejora, pero se podría hacer. Vale. Me falta 2 de acero asgardiano. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¿Cómo de espadas? Me da 20 de suerte, pero me dejaba mucho la defensa. 16 en vitalidad. Venga, mejoramos. ¡Tráelas pronto! ¡Tengo planes! Vale. ¿Me falta plata? A ver si puedo vender algo. Por ejemplo, recursos. No, pero es que esto me da muy poco. 12. Vale, ahora ya sí puedo hacer. Era la armadura de pecho. No, era la armadura de muñeca. Que me faltaba dinero, ¿no? 7 en fuerza, 13 en rúnico. Vamos con el rúnico que tengo, ¿eh? Esto está muy bien, ¿eh? Está mal. Eso es, para equilibrar un poquito. Vale. Voy a comprar una piedra de resurrección. De las buenas. ¿Dónde íbamos con la otra cosa? Vale, espera, antes de seguir con la historia principal, vamos a... En armadura, podemos meterle aquí de todo. Ranuras. Vamos a ver. Un encantamiento. Mira, 9 realización, 12 al rúnico, 10 al rúnico. Este. Ah, pero ya lo tengo equipado. Ese no, no puedo de momento. 3 en fuerza, 8 en suerte. No está mal. Uy, este me mejora todo. Bien. Todo lo demás me penaliza. Vale. 9, 12 el rúnico, 8 el rúnico, 4 la vitalidad, 6 la reutilización. Pero tengo equipado, o sea que nada. Vale. 9 reutilización. 12 el rúnico, 12 la suerte,
7 la fuerza, 3 el rúnico. Ese no está mal. 7 la fuerza, 3 la vitalidad. Prefiero este. Vale. Bueno, pues el primero ya lo tenemos. Segundo, ranura. Me baja 7 la fuerza, pero fijaos todo lo que me sube, ¿eh? Eso es. Prefiero esto, sí. Y le vamos a meter ranuras. Un segundito. Vale. A ver. 12 el rúnico, 10 el rúnico. Venga, el rúnico. Aquí le vamos a meter 12 la suerte, 3 la fuerza, o sea, 7 la fuerza, 3 este. Y vamos a meter otro encantamiento más. Mira, 4 la fuerza y 4 reutilización, 5 el rúnico, 7 la fuerza, este no está mal, 6 la vitalidad, 3 el rúnico, 3 reutilización, 5 fuerza, 2 reutilización, 8 la vitalidad, este, eso es. Vale. A ver. Skill de tir. Vale, ahí no voy a tocar nada de momento. Vale. ¿Qué me estás diciendo ahí? Vale. Atreus ya no hay que tocarle nada. Un momento, un momento. A ver. A ver, tengo 9000 de experiencia. Yo creo que alguna mejora podría hacer a las espadas, por lo menos. A ver, a ver, a ver, a ver. 18 la suerte, 4 la fuerza, 18, no, 18 mucho la penalización. 18 la defensa, pero a cambio me da 2 de fuerza, 10 de rúnico y 15 de suerte. Ese no está mal. Me penaliza 18 puntos, pero me da 27. Lo que pasa es que 18 puntos la defensa, no, prefiero que no. A ver, esto está mejorado, mejorado. Carga espartana, uf, es que este no merece la pena, no me convence. A ver, el fuego de Ares, me faltarían... Nah, no voy a hacer nada más. Bueno amigos, pues lo vamos a dejar aquí. Hoy un poquito más corto el capítulo, no quería liarme mucho tampoco. Vamos a hablar con estos, a ver qué nos dicen. Creo que no vuelvas a pelearte con tu hermano. Solo porque él ya no sea tan inaguantable como antes, no significa que yo vaya a dejar de lado a mis clientes más fieles. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Bueno, habéis vuelto aquí, ¿no? Tienes razón. Vale. Pues nada más. Vamos a seguir ya con el modo historia principal. Tenemos que ir a ver el camino a Jotunheim. Vale. La última oportunidad para ir a Jotunheim supone seguir la pista oculta de Tyr. Localiza la puerta misteriosa de Tyr. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Y yo voy a aprovechar para recoger coleccionables que hay en la zona y demás. Cerca del lago. Y nada más. Os mando un saludo. Ya sabéis, amigos. Nos seguimos viendo por el canal, ¿eh? Cuidado mucho. Y hasta el próximo capítulo de este God of War, que nos está encantando. Nos vemos.